¿Cómo está mi gente? Bienvenidos una vez más a otro episodio de Scorpion Paint, tu canal para el aprendizaje de la pintura automotriz y mucho más. Bueno, este video sí va a ser bastante, digamos, loco, porque voy a probar algo que nunca lo he hecho. La compañía Temu me volvió a contactar y me preguntó si podía volver a colaborar con ellos, y obviamente les dije que sí, pero no quería hacer otro video con otra retórica de pistolas, etcétera, etcétera. Entonces me dije, bueno, voy a hacer algo diferente, algo que nunca he hecho, y opté por pedirles unas herramientas para incursionar también en lo que es la parte de la pintura automotriz, pero en este caso es algo bien diferente. Y si yo logro poder, aunque sea arreglar uno o dos golpes con estas herramientas, se va a cumplir el eslogan que siempre les digo al final del video, que si yo lo puedo hacer, ustedes también lo pueden hacer. También les voy a dejar debajo del video para que puedas descargar la aplicación de Temu, ya sea en tu computadora, ya sea en tu teléfono, y así puedas ver todas las ofertas que tienen de compras en esta compañía. Pero también te voy a dejar mi código de asociado para cuando entres a comprar en la aplicación de Temu. Así que voy a tratar de aprender a usar estas herramientas para poderles enseñar a través del video que estas cosas también las podemos hacer nosotros sin necesidad de ser profesionales, y así quizás podemos evitar mucho dinero a la hora que tengamos que mandar a arreglar el auto, pintar el auto por algún golpe que tenga, etcétera. Obviamente el canal se dedica a enseñarles a ustedes todos estos pasos, pero hay cositas que no necesariamente necesitan un tipo de reparación de pintura. Así que vamos a abrir los paquetes que me llegaron de Temu y vamos a ver qué es lo que viene dentro. Bueno, básicamente lo que vamos a hacer en el video es tratar de sacar este golpe que tiene el auto de mi cuñada con estas herramientas que me envió la compañía Temu. Vamos a estar utilizando estas piecitas, que hay que ponerle este glue que está aquí con esta pistola. Lo pegamos en el golpe y vamos a ir tratando de sacar el golpe. Luego vamos a estar usando el martillito con estas puntas. Tiene varias puntas aquí, más puntiagudas, más redondas, más planas. Este frasquito que tengo aquí lo tengo lleno de agua con alcohol. Este es el panel que vamos a utilizar para guiarnos cuando estamos sacando el golpe con el martillito. Esta pieza que está aquí es para remover, si nos cuesta mucho trabajo de sacar esta pieza, de pegar esta pieza de metal donde está el golpecito, lo podemos remover con esto. Este es el trapito que vamos a utilizar para limpiar. Este ya le comenté que es la pistola. Y estas son las otras herramientas que vamos a utilizar para tratar de remover el golpe por la parte de atrás del guardafango. Esta pompa básicamente lo que va a hacer es que va a hacer la función de un cañón de espuma. Esto lo tenemos que llenar con agua y con jabón. Le hacemos un poco de presión con esta pompa que está aquí y le vamos a ir regando el jabón al auto para poder limpiar el auto. Esta toalla que tenemos aquí es una toalla bastante viral, es una toalla que supuestamente seca muy bien cuando terminamos de limpiar los autos, y seca muy rápido el agua. Yo he visto ya en muchos de los videos en YouTube, obviamente YouTube siempre nos enseña mucho, y como yo nunca he hecho este trabajo, me tuve que cerciorar, tuve que mirar algunos videos para poder saber cómo poder sacar este golpe. Esto es un trabajo que yo nunca he hecho. Esto es un trabajo que lo voy a hacer por primera vez. Así que espero que quede bien. Y como les comentaba al principio del video, si el trabajo sale, aunque sea, digamos, un 90% bien, un trabajo que yo me sienta satisfecho, por lo menos voy a poderle transmitir a ustedes que el trabajo se puede hacer sin tener prácticamente nada de experiencia. Así que vamos a ponerle manos a la obra. Voy a poner la pantalla de líneas para poder ver bien el golpe, y a partir de ahí entonces vamos a empezar a trabajar lo que es el golpe de guardafango.
vamos a utilizar esta. Yo no sé, mi gente, yo creo que está bastante bien. Como estaba antes, como está ahora, obviamente no soy profesional. Nunca había hecho esto. El golpe estaba bastante profundo. Llevo casi 4 horas con este pedacito de golpe aquí, pero está bastante, a mi punto de vista, bastante decente. Yo no sé qué creen ustedes, pero para mí está bastante decente para ser la primera vez. Mis respetos. Me quito el sombrero con la gente que hace esto, que saca los dents de esta manera. Hay videos en YouTube que uno los mira y dice, no, eso no hay forma de que lo puedan sacar si no es cambiando el guardafango. Ese golpe está demasiado grande, eso no va a salir. Y al final, el golpe queda perfecto. A mí me tomó, como les estaba comentando, prácticamente 4 horas. He tenido que parar 100 veces. He tenido que buscar la manera de poderlo hacer lo más decente posible. No tengo todas las herramientas. Estas herramientas que tengo de Temu son herramientas bastante básicas para hacer golpes bien pequeños. Sí resolvieron, ahí tienen el resultado, pero me tomó bastante tiempo. Pero las herramientas sí, en verdad, para hacer algún trabajito pequeño, si quieren aprender, lo pueden tener en la casa, lo pueden comprar, algún golpecito, un guardafango en una puerta, se pueden tomar su tiempo y dejarlo lo más decente posible. Yo, como les estoy comentando, nunca había hecho esto. Si yo lo puedo hacer, ustedes lo pueden hacer, ¿ok? Ese era el objetivo de hacer este video con estas herramientas de Temu. Todavía nos faltan 2 productos más que tenemos que probar. Así que vamos a tomarnos un break y vamos entonces a seguir con los otros 2 productos que nos mandó Temu. Ok, mi gente, no se vayan, que vamos para allá ahora mismo.